Tienes que irte. Tengo que decirte algo. ¿Jem? ¿Eres tú? ¿O estoy soñando? Vamos, sígueme. No tenemos tiempo. Hubiera preferido que me llevaras a tu casa. En otros países como Reino Unido, Francia o Italia, presentan un estado de shock con algún tipo de amnesia y han sido trasladadas a... No me extraña que nunca me hayas traído aquí. ¿Tienes vino? Claro. De momento, se desconocen sus identidades y se mantiene la expectación por saber qué ha hecho que decenas de personas que han sido encontradas en pijama con aparente pérdida de conocimiento en lugar de estar en casa. ¿Cuál prefieres? Las dos. Ven. Bebé. Tengo que explicarte algo. No. Déjame hablar. Nunca me das tiempo. Necesito que te relajes y que cierres los ojos. No. No quiero despertar. Quiero, Jem. Más que a nada. Desearía poder soñar eternamente para permanecer siempre a tu lado. Eres lo único que da sentido a mi vida. Yo también te quiero. Pero tienes que confiar en mí. Necesito que cierres los ojos. Te prometo que voy a estar aquí cuando despiertes. ¿Te refieres a los sueños lúcidos? ¿A ser conscientes de que estamos soñando mientras estamos soñando? Todos tenemos esas capacidades, que son entrenables y potenciables, como con el alcohol. Pero solo algunas personas consiguen desarrollarlo, incluso de manera inconsciente, como tú. ¿Me estás diciendo que soy un tío con superpoderes?
¿Que soy capaz de conectarme con otras personas en los sueños y compartirlos? No se trata de un superpoder. Así nos conocimos, tú y yo. Pero si estoy soñando, tú eres una invención de mi cabeza. No existes. Soy yo el que pone las palabras en tu boca. Por lo general, así es. La mayoría de lo que soñamos se basa en nuestros recuerdos. Lugares, personas, anécdotas. Son representaciones que nuestra mente recrea sin que seamos conscientes. Normalmente tú interpretas todos los personajes en un sueño. Pero no, en los sueños compartidos. Como este. No puede ser real. No es posible. Las personas que sueñan con el recuerdo de una realidad, en un lugar concreto y en el mismo tiempo, pueden encontrarse. No, yo no tengo esa capacidad. Yo no puedo conectarme con otras personas ni controlar cosas. ¿Eso crees? ¿Qué está pasando? ¿Y la gente? Tranquilo, no te despiertes. No cierres los ojos. Respira. Eso es, confía en mí. ¿Eres real? Intenta cambiar algo. ¿Seguro que puedes hacerlo mejor? ¿No está mal? Pero que nada mal. ¿Quieres dejar de hacer el tonto? ¿Ahora me crees? Eres aún más hermosa que en los sueños. Lai, estás en peligro. Existe una organización llamada Pangea que utiliza estas habilidades para obtener información confidencial. Encontrar personas, matar. Bueno, no puedes morir en un sueño. Siempre puedes despertar de una pesadilla, ¿no? No es tan sencillo. Han desarrollado los fármacos necesarios para potenciar estas habilidades. Pueden encontrarte en el mundo real para inducirte en un sueño profundo del que no podrás despertar hasta que obtengan lo que quieren. Pero puedes suicidarte para despertar. Hay un problema con eso. El cerebro no es consciente del estado de sueño y debido a la medicación, la mente asimila que lo que ocurre es real. El cerebro puede asimilar que el cuerpo ha recibido un daño físico severo y bloquearlo como reacción. En los primeros experimentos, algunas personas despertaron con dolores insoportables. Otras sin movilidad en piernas o brazos. Algunas no despertaron. ¿Qué quieren de mí?
Eres su única opción para llegar a mí. A ti. A ti. ¿Quién eres, Jim? No puedo contártelo. Pero debo decirte que hay más personas como yo. Que intentamos impedir que Pangea siga operando y se haga con el control. Tienes que irte. No. No quiero separarme de ti. Ahora no, maldita sea. Haré real. Te encontrarán. Me da igual. ¿Y si me pasa algo? ¿Cómo contacto contigo? ¿O con estas personas para que me protejan? Yo estaré vigilando. Y si a mí me pasara algo, mi gente te encontrará. Light, tienes que cambiar de casa, de trabajo. Tienes que cambiar de vida. No. Podemos volver a vernos. Light, tienes que irte. Es muy grande, cariño. Deberías haber buscado mejor. Me gustabas mucho, créeme. No es nada personal. Ahora tengo que irme. ¿Has encontrado? ¿Tienes la información? ¿Sabes cómo localizarlos? No es necesario. Ellos vendrán a mí.
Si estás viendo este mensaje, significa que sabes quién soy y sabes lo que he hecho. Pero no sabes la verdad. Me llamo Lai y formo parte de la Resistencia. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para salvarte. Pero para eso necesito que confíes en mí. Todo lo que he hecho. Jem. No tenemos tiempo. No tardarán en interceptar la comunicación. Lo que Pangea está haciendo, lo que va a hacer, tenemos que detenerles. Necesitamos que todo el mundo sepa lo que está pasando. Esta historia tiene que ser contada. Pero para eso necesitamos que crean en nosotros. Y para eso necesito que creas en mí. Escríbenos en Twitter y síguenos en Facebook. Si contamos con los seguidores suficientes, tendremos los recursos necesarios para contar lo que va a venir a continuación. Difunde este mensaje. Únete a la Resistencia. Búscame tus sueños.